La etnia gitana está viviendo momentos de incertidumbre y preocupación en Europa tras las declaraciones del ministro italiano Salvini. La idea del líder del partido Liga Norte es expulsar de Italia a los gitanos que no hayan nacido allí e incluso ha declarado lamentar tener que quedarse con los que sean italianos. Unas polémicas declaraciones a las que el pueblo gitano ha reaccionado desde España, uno de los países emblemáticos de la integración gitana. Desde la capital española, nuestra corresponsal Tania de Francisco nos amplía esta información. Tras la propuesta del ministro italiano de Interior, Matteo Salvini, de crear un censo de gitanos y expulsar a los gitanos residentes que no sean nacidos en Italia, esta misma semana en el Pleno de Estrasburgo los eurodiputados han condenado las declaraciones del líder ultraderechista. Desde distintos grupos políticos han manifestado que estas medidas recuerdan a otra época, refiriéndose a la expansión del fascismo en Europa durante el siglo pasado. Salvini, sin embargo, defiende su postura y la necesidad de censar a los gitanos para hacer una fotografía de la situación en Italia y añade que su deseo sería que los extranjeros que permanezcan de forma irregular sean expulsados del país. Ante sus declaraciones, la reacción del pueblo gitano ha sido unánime. El censo que propone el ministro Salvini es una vulneración a los derechos de las personas humanas, es una vulneración a los principios de igualdad y de la dignidad de la persona, y no, no van con los principios de la Unión Europea. La situación de la comunidad gitana en Europa es preocupante. Hay un antigitanismo muy claro, hay conductas violentas hacia la población gitana. Son ideologías fascistas, son ideologías radicales que ponen en peligro, yo creo, que el principal valor de nuestra Europa, que es la defensa de los derechos humanos. Se anima a las instancias, al resto de parlamentos de los países y al propio Parlamento Europeo a poner un stop a este tipo de manifestaciones. Dentro de la Unión Europea, España, según los expertos, es un ejemplo de integración de la etnia gitana en la sociedad y está considerado como uno de los países donde mejor funcionan los programas de inclusión, como Red Euroma, un programa formado por administraciones nacionales de 13 Estados miembros de la Unión y del Fondo Social Europeo. Con un total de 750.000 gitanos, España acoge a la segunda mayor comunidad gitana de Europa, por detrás de Rumanía y Bulgaria. En los últimos años ha destinado 36 millones de euros anuales a estos proyectos y en la actualidad solo un 5% de los gitanos españoles vive en campamentos o chabolas y en torno a la mitad son propietarios de una vivienda. Políticas de inclusión cuyo objetivo es corregir las desventajas de esta etnia minoritaria. Somos un país referente y creo que sí que hemos sido un buen país referente porque gracias a buenas políticas de inclusión social la comunidad gitana en España el 99% está escolarizada. Tenemos un gran programa que es nuestro programa operativo Acceder, que además es lo que nos ha permitido a los gitanos y gitanas desde el año 2000 dar un salto al empleo por cuenta ajena. Lo que se hace es poner en contacto y coordinar, que lo hacemos desde la Fundación Secretaría de los Gitanos, las acciones para que los técnicos del Ministerio estén coordinados con el Fondo Social Europeo para que se creen programas destinados a la inclusión de las personas gitanas en los diferentes Estados miembros. Somos abogados, que somos médicos, igualmente hay personas ligadas al mundo del flamenco, pero creo que la referencia para los jóvenes gitanos somos aquellos que ya estamos en puestos de cierta responsabilidad y de acceso a los servicios. A pesar de todos estos esfuerzos por su integración en la sociedad, lamentablemente la comunidad gitana aún tiene una brecha de desigualdad importante, un hecho que los acontecimientos de las últimas semanas en Italia han vuelto a poner sobre la mesa. Preocupados por esta situación, gitanos llegados de distintas ciudades españolas se manifestaron ante la Embajada de Italia, pidiendo la dimisión del ministro Salvini y recordando que la Constitución italiana prohíbe cualquier discriminación por sexo, raza, lengua, credo o condición social. Con el embajador estuvimos sentados, le presentamos el manifiesto elaborado por todas las organizaciones gitanas, además solicitando y exigiendo la ilegalización de aquellos partidos que promueven el odio e incitan además al rechazo de la discriminación. Exigimos sobre todo que las autoridades internacionales pues salieran, dieran la cara y condenaran todos estos hechos que son además ilegales. El embajador salió, habló con los representantes del Consejo y se comprometió a hacer llegar al gobierno italiano todas nuestras quejas. Hoy además acudo aquí al Congreso de los Diputados porque se va a celebrar una jornada,
con la intención de abordar y de debatir sobre la ley, la proposición de ley de igualdad de trato y no discriminación. Tras los últimos acontecimientos y la indignación del pueblo gitano, el presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, ha sido claro, afirmando que el objetivo no es señalar a nadie, sino contrastar las situaciones de ilegalidad de manera que se proteja la seguridad de todos los ciudadanos. Tania de Francisco, CGTN en español, Madrid.